We've been talking to a number of young influencers. Many of them have different talents. They do comedy, they dance, they sing. What's your talent? Get the out of here and go. If I want to have my titties out on the beach, that's exactly what I'm going to do. I'm not going to have my titties out and be like, oh my God, I can't believe like they caught me with my boobs out. Is she the stupidest person you ever met? She has a look of vacancy on her face that is really unparalleled. At one point, it seemed like the reality TV star's dating life was a revolving door of some of the hottest men in Hollywood. She's cold-blooded. Can't make a whole housewife. Let her do what she was born to do. Hope. You slept with six people to get to me. Shut up. Everything that our family does is a reflection on the other people. I mean, humiliating the family, and that's what I did. Oh my gosh, Alice, you're out. Yeah. Kim Kardashian West wants to become a lawyer. Yes. You've turned you into an empire worth in excess of $100 million, I believe. So I would think that has to involve some kind of talent. En la última década, Kim Kardashian se ha convertido en una de las figuras más notables de la cultura pop. Podrán amarla, odiarla o tal vez antes la odiaban y ahora aman lo que ha estado haciendo en cuanto a la justicia penal. Sin embargo, una cosa es segura. Saben quién es Kim Kardashian y lo que hace. Esta mujer definitivamente cambió el juego y es la reina de las redes sociales. Con ayuda de su madre, quien es un genio en marketing, y su constante manera de llamar la atención, Kim ha podido posicionarse en el número uno de diferentes industrias, incluida la moda, el maquillaje, los videojuegos y ahora está entrando en el campo profesional de la ley. Pero antes de todo el éxito, Kim siempre tuvo la fama en su mente, pero estaba buscando una manera de darse a conocer. Y con la ayuda de su amiga Paris Hilton y un cantante en particular, hizo que todos estuvieran a la espera de su próximo movimiento. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de Kim Kardashian West antes de la fama, pero en un video épico, en donde les voy a contar cosas que tal vez ni se imaginaban de esta mujer. Además, acabo de hacer un video épico de Kanye y sentí que era una buena idea hacer un video épico de Kim también. Espero que el video les guste, si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, ahora sí, empecemos con esta biografía épica. That's up for question too. Kimberly Noelle Kardashian nació el 21 de octubre de 1980 en Los Ángeles, California. Sus padres son Robert Kardashian y Chris Houghton. Su padre es de ascendencia armenia y su madre es de ascendencia holandesa, inglesa, irlandesa y escocesa. Como todos saben, Kim tiene varias hermanas. La mayor es Kourtney, su hermana menor es Khloe y eventualmente, después de que su madre se volviera a casar con Bruce Jenner, tendría dos hermanitas, Kylie y Kendall. Y el único hombre de la familia Kardashian es Rob. Aunque creo que ocasionalmente la gente se olvida de que este hombre existe, pero él quiso salirse del reality show, por eso no lo recuerdan tanto. En fin, la iglesia fue una gran parte de la infancia de Kim, asistía todos los domingos, algo que dicen que sigue haciendo con Kanye. En preescolar, Kim estaba en la misma clase de Paris Hilton, pero Paris no era la única celebridad que conocía. Su cumpleaños número 14 lo celebró en el rancho de Neverland de Michael Jackson. Pero Kim siempre tuvo una visión de sí misma y sabía exactamente dónde quería estar cuando fuera mayor. A los 14 años, su padre le compró lecciones de maquillaje en la escuela de maquillaje Joe Blasco como un regalo de Navidad. A los 14 años, también admitió haber mentido sobre su edad para poder aparecer en uno de los videos musicales de Tupac. Pero básicamente todo lo que Kim hizo al crecer se centraba en su objetivo de algún día volverse famosa. My name's Kim Kardashian. I'm the dopest and the ropest person in this class. And does everyone get a tape of this? Because I hope you do so you can see me when I'm famous and older and remember me. El juicio de O.J. Simpson más la infidelidad de Kris Jenner hizo que los padres de Kim se divorciaran. Tiempo después, Bruce llegó a la familia y la notoriedad de Kim siguió creciendo. Bruce era un ganador olímpico de medalla de oro y la gente lo paraba para tomarse fotos con él. Era el más famoso de todos en ese momento. Girls happy to be here? Yeah. Yes, I think they are. It's a little crowded. It's a little crowded. Better question. How happy are you? Yes, yes. So happy.
Cuando era adolescente, Kim asistió a Marymount High School, que era una escuela privada para niñas. En ese momento salía con TJ Jackson del grupo de R&B 3T y estuvieron juntos durante 2 años. They're a family to me because when my mother passed, Chris and the whole family really took me in. Uh-huh. And you know, I'm telling you guys, I was so shook when my mother passed. I can imagine, bro. Él sería el primero en la lista de novios famosos. Kim se graduó de la preparatoria y consiguió un trabajo en el negocio familiar, que en ese momento aún no era un reality show. Ella trabajaba para la compañía de su padre llamada Movie Tunes Inc. La compañía suministraba a los cines música para reproducir entre películas, pero poco después cambió sus planes de carrera y se convirtió en estilista de una de sus amigas más antiguas, Paris Hilton. En este punto, Paris Hilton era una estrella de reality shows bastante famosa por ser ella y por tener un video sexual. Kim vio cómo Paris se movía por Hollywood y se había hecho de un nombre, y sabía que ella podría crear una fama similar si tuviera las conexiones correctas. Entonces Kim trabajó para Paris haciendo de todo, desde ayudarle con sus looks hasta supuestamente darle masajes de pies. Y a cambio de esto, Kim era invitada a todas las fiestas, eventos y, por supuesto, era presentada con los amigos famosos de Paris Hilton. Eventualmente se convirtió en la stylist de Brandy y de Lindsay Lohan. Y fue así como conoció a Ray J, el hermano de Brandy. Pero volveremos a eso en un minuto. Kim incluso apareció en algunos episodios del programa de The Simple Life de Paris Hilton. In the Hollywood Hills. And this happens to be one of her closets. I love this closet so much. Pero Kim en realidad comenzó a llamar la atención de los paparazzis después de ser vista en una cita con Nick Lachey. En ese momento, Nick acababa de divorciarse de Jessica Simpson. You obviously went on a date back in the day with Kim Kardashian. That's the rumor. Yeah. Yeah. Lo que mucha gente no sabe es que este fue realmente un gran momento para Kim, quien afirmó que esa fecha cambió muchas cosas para ella. But right. The night after she went out with you, her life changed and people started taking her picture and calling her name after she went with you. Los paparazzis de alguna manera sabían dónde iban a estar y así podían ir a tomarles fotos juntos. No voy a decir nombres, pero se me ocurre que tal vez alguien les estaba avisando a los paparazzis los planes de Nick y Kim. Oh, but that's kind of interesting that the paparazzi mysteriously popped up. They did pop up, but they, you know, they have a way of knowing where these things happen. How they find out, I don't know, and I don't Chris. Chris. Pero poco tiempo después parecía que había encontrado el amor en el productor musical Damon Thomas. En el año 2000, con solo 19 años, los dos se casaron en Las Vegas. El matrimonio duró aproximadamente 3 años, pero la relación fue tóxica y abusiva y terminarían divorciándose. Durante el proceso de divorcio, Kim comenzó a salir con el hermano de Brandy, Ray J. No sabemos mucho sobre su relación, pero en 2007 lo que ahora se conoce simplemente como la película para adultos de Kim Kardashian se filtró en línea. Kim luego expresó que estaba en éxtasis cuando se casó con Damon y cuando grabó esa película. I didn't know you like got high. I got married on ecstasy. Oh. I had no idea. No, the first time. I did ecstasy once and I got married. I did it again. I made a sex tape, like everything bad would happen. Nadie puede estar seguro de si la cinta se filtró a propósito o si se suponía que se lanzaría oficialmente más adelante. Pero de cualquier manera fue vista por millones de personas. Después de que Vivid Entertainment distribuyera la cinta bajo el título Kim K Superstar, Kim demandó a Vivid por $5 millones. Pero finalmente abandonó la demanda. Irónicamente, esta cinta le haría ganar mucho más que 5 millones tiempo después. Kris Jenner, como buen genio del marketing, vio el video sexual de su hija como una oportunidad para que toda la familia comiera. Kris lanzó la idea de un reality show basado en toda la familia a Ryan Seacrest. Ella llamaría al programa Keeping Up with the Kardashians. Kim y Ray J no duraron mucho como pareja, pero ella definitivamente fue enviada al estrellato. Kim salió con muchas personas muy famosas. De hecho, Nick Lachey no era el Nick más famoso con el que salió. Estuvo brevemente con Nick Cannon. También salió con Reggie Bush. Do you think it's a coincidence that Reggie Bush's wife looks just like you? I don't.
Luego se cambió a la NFL, saliendo con el receptor abierto de los Dallas Cowboys, Miles Austin, antes de pasar brevemente al modelo Gabriel Aubrey. Pero luego Kim se mudó a una liga diferente y encontró el amor verdadero. Kim comenzó a salir con el jugador de la NBA, Chris Humphries, a finales de 2010. Y para mayo del año siguiente ya estaba comprometida. Las cosas siguieron avanzando rápidamente y los dos se casaron el 20 de agosto de 2011. You know, you should really take it slow. Didn't you get married both times after a couple of months? Pero así de rápido como llegó, así de rápido se acabó. La pareja se divorció después de solo 72 días. Pero más allá de la falta de éxito en su vida amorosa, el programa de televisión estaba creciendo. Y aunque las amaran o las odiaran, todos estaban sintonizando a las Kardashians. Parece que no se puede pasar una semana sin escuchar sobre alguna de las hermanas en TMZ. Kris Jenner armó la vida de su familia para volverla un imperio y ha logrado mantener el nombre de su familia relevante durante más de una década. Con cualquier éxito, obviamente llegan los detractores y los haters. Y no todos eran fanáticos de la familia. Se escribieron innumerables artículos sobre cómo la familia era mala influencia para Estados Unidos. Las celebridades los llamaban idiotas y los periodistas afirmaban que les faltaba talento. You don't really act, you don't sing, you don't dance, you don't have any, forgive me, any talent. But we're still entertaining people. Aunque yo creo que el ser capaz de mantener la atención de millones de personas durante tanto tiempo, de hecho, sí es un talento. Después de años de luchar para encontrar a la persona adecuada, Kim finalmente encontró el amor verdadero esta vez con nada menos que Kanye West. Aparentemente estuvieron saliendo durante un tiempo y cuando él se enteró que se había casado otra vez, decidió ponerse las pilas y decirle que quería estar con ella. Ella apareció en su video musical para Bound 2, él apareció en algunos episodios de Keeping Up with the Kardashians y rapeó sobre ella en canciones. En año nuevo, Kanye y Kim anunciaron que tendrían su primer bebé. North West nació y comenzó la familia Kardashian West. Eventualmente tendrían tres hijos más, Saint, Chicago y Psalm. Kanye y Kim se casaron en 2014 y los dos tuvieron una hermosa boda con todos sus amigos presentes. Bueno, menos Rob y Jay-Z y Beyoncé. Pero Kim continuó rompiendo el internet. Unos meses más tarde posó desnuda para Paper Magazine y luego empezó a sacar provocativas selfies en Instagram. Y cada vez que lo hacía, internet se volvía loco e incluso a veces recibía reacciones chistosas por parte de Kanye. Pero aunque no lo crean, Kanye no siempre es fan de las fotos en bikini. And you can get in trouble with your husband sometimes over too many photos like that. Oh, I was going to ask if Kanye, if that bothers him. Yeah, it does. Yeah. Kim incluso vendió un libro que consistía en una colección de sus selfies que tituló apropiadamente Selfish. Pero como saben, ahí no paran sus negocios. Creó un juego y su propia colección de Bimojis, las cuales recaudaron más de 70 millones de dólares al año. Pero justo cuando Kim parecía tener la vida que siempre quiso, fue robada mientras estaba en París. My door was open like this, and then I saw two guys holding another guy down in police uniforms. La situación fue tan grave que Kanye incluso terminó su concierto antes de lo esperado después de enterarse de la noticia. I'm sorry, this is a family emergency, I have to stop the show. Kim dice que el evento fue realmente un cambio de vida para ella que le dio una nueva perspectiva sobre las cosas. Yeah, you can cry. It was meant to happen to me. Like the things, I really feel like things happen in your life to teach you things. Poco tiempo después, Kim comenzó un viaje de reforma de la justicia penal. Kim se reunió con el presidente Trump a hablar sobre el perdón de Alice Johnson, a quien finalmente se le otorgó el indulto. Y Kim continuó ayudando a las personas que fueron encerradas injustamente o por un periodo de tiempo injusto. Y parece que apenas está calentando ya que ahora está estudiando para volverse una abogada. Nadie se imaginó esto, ¿eh? She's also one of the most successful people in the entertainment business. Soon she'll be one of the most successful lawyers. I hate to tell all my lawyers back there. But I knew her father, and I tell you, she's got good genes, that I can tell you. Good genes for everything. Kim tomará el examen de la barra de California para convertirse en abogada licenciada en 2022. Y creo que probablemente también dominará este campo, porque al igual que Kanye, todo lo que Kim se propone, lo logra. Pero en cuanto al resto de la historia, bueno, pues tendremos que esperar y ver qué sucede después, porque esto fue antes de que fueran famosos. Muchas gracias por haber visto el video, espero que les haya gustado, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes. Y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto.
Bye.